Amigos y amigas, estamos en un nuevo especial para Delicias TV Morazán, nada más y nada menos que con su personaje muy querido, el primo Chema. Conocer la historia que me ocultaba. Yo no podía creer lo que por fin se aclaraba. Eras toda una mujer, de virgen no tenías nada. Mucho tiempo me engañaste y yo qué bien te creía. Tu inocencia me juraste y mi ilusión se crecía, pero después demostraste que todo era mentira. De mi amor te has burlado. Nos encontramos nada más y nada menos que en el comedor y merendero Sinaí, en el kilómetro 24 hacia carretera La Libertad. Y estamos aquí porque acá pretendemos encontrar a un personaje a quien tenemos muchas preguntas que hacerle y queremos conocer más de su vida. ¡Acompáñanos! ¡Ay! ¿Cómo nos engañan a los hombres? ¿Qué dice usted, primo? ¡Claro que sí, primo! Estamos aquí para encontrarnos con un personaje muy querido por todos ustedes. ¿Quieres saber de quién se trata? Los dejamos con lo más nuevo y más reciente de su música. Cañeros, usemos las buenas prácticas agrícolas. ¡Arriba, cañeros! ¡Vamos, El Salvador! ¡Eso es lo bonito! Qué bonita mi tierra querida, sus cañales y ríos la bañan. El Salvador es mi patria y mi vida, vivo feliz produciendo caña. Cuido el agua, pertenece a todos, y no quemo el rastro con mi amigo. Prácticas agrícolas, el trabajo es más productivo. Cuidadoso con el medio ambiente, soy cañero y voy a triunfar. Yo trabajo feliz con la gente, para que todos vivamos en paz. Cañeros, recordemos, niños y niñas a la escuela y no al cañal. Usemos buenas prácticas agrícolas. ¡Arriba, cañeros! ¡Vamos, El Salvador! También tengo muchas precauciones y los químicos sé controlar. Pero cuido también mi salud para siempre poder trabajar. Soy un buen productor de caña y a los vecinos sé respetar. Me protejo cuando trabajo, uso equipo de protección personal. Después de la confusión, viene la solución. ¡Señor! ¡Hola!
Y justo aquí está con nosotros el primo Chemo. Hola, primo, ¿qué tal? Mucho gusto, que es el perro por acá. Un saludo para toda la gente que lo ve desde Delicias, TV Morazán. Tenemos muchas preguntas que hacerle, la gente quiere saber más de usted. Bueno, yo estoy saboreando aquí una silva. Buen provecho. Desde luego, muchas gracias. Bueno, amigos, estamos con un exponente de la música ranchera en El Salvador, y no solo eso, sino también compositor, Saúl Peña, mejor conocido como el Primo Chemo. Bueno, para mí es un gusto estar con todos ustedes aquí en este lindo lugar de ¿cómo es que se llama aquí, muchachos, ustedes que trajeron hoy en la mañana que veníamos por los jóvenes? Merenderos Sinaí, primo. Merenderos Sinaí, va. La gallina india. ¿Y cómo es que me descubrieron aquí, que yo vengo aquí siempre a este lugarcito? Pues porque me gusta estar alejado del bullicio de la ingrata sociedad. Claro, se escucha un mejor ambiente y es para nosotros un gusto estar aquí ahora con usted, haberlo encontrado en este lugar, porque queríamos hacerle muchas preguntas. La gente quiere conocer más. Por si quiere comer alguna cosita. Pues ya no vamos a comer muchas tortillas. Y cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene Saúl Peña de estar en el medio artístico? Bueno, ya unos pocos abriles los que me quedan de unos cálculos que estoy haciendo. Muy bien, tenemos ya como alrededor de 40 años de estar en esto, porque empezamos allá por 1977. Y estamos a estas alturas pues ya como celebrando los 35, 40 años más o menos. Y con el cariño, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan a través de la radio. Y los que nos siguen a través del Facebook, y a ustedes, muchas gracias por venirnos a acompañar en esta bonita tarde, pues, mediodía, pues, se puede decir. Estamos pues aquí echándonos un pequeño almuercito y compartiendo un poco con ustedes también, ya que nos acompañan aquí. Así que yo siempre vengo solo, pero hoy pues me gustó que ustedes los vi aparecer por allá y ya me iba a esconder, pero ya no pude esconder. Muchas gracias. No, la gente quiere saber mucho de usted, y entre todas esas preguntas, una de las que más se hace la gente es cómo surge el personaje, el Primo Chemo. Bueno, es una pregunta bonita, porque llegó la oportunidad con un gran amigo que tengo yo, que le envío un saludo al Primo Chemo, que fue el que me abrió las puertas a mí en la YSKL. Él me dio la oportunidad de compenetrar. Me dijo, aquí va a quedarse usted, Primo. Me dijo. Yo creía que me iba a llegar a sacar luego, pero él consiguió otro trabajo, se fue por otro lado y me quedé yo. Desde 1995, en esta gestión de música, de buen ambiente, todas las madrugadas a partir de las 4 de la mañana en la YSKL. Y ya que nos habla de su programa en la YSKL, cuéntenos, ¿es su programa Los Madrugadores, a quién le va dirigido? Muy bien, este programa va dirigido a la campiña salvadoreña, y no solo a la campiña, sino que también nos escuchan también la primada en la capital. Pero sí, la mayoría es para la campiña, allá donde Buena Mañana está cantando un gallito, donde están pues las gallinas bajando de chote, donde están preparándose para ir al ordeño, donde están preparando pues sus labores, unos bañándose, otros, mirá, pues, dale volumen a radio que el Primo está cantando ahí. Y yo pues orgullosamente lo hago con gran cariño para toda la primada, todas las madrugadas. Desde 1995. ¿Cuál es su primera expresión cuando empieza su programa Los Madrugadores? Linda expresión, porque cada vez que yo me presento ahí en el entablado, gracias a Dios por un nuevo día, les digo que el Señor nos regala y estamos aquí con usted. Claro, claro. Así y es. Cuéntenos, ¿tiene nuevos proyectos el Primo Chemo? Bueno, yo creo que nos vamos a ir de la radio siempre con los proyectos, pero sí, estamos haciendo algunas grabaciones. Tengo algunos sueños de presentarme en algunos lugares, pero la cosa se nos ha puesto un poco dura, un poco tensa, pero seguimos intentándolo, suplicando pues a los que tienen oportunidad de darle chance, a los artistas nacionales, pues que nos den la oportunidad de que nosotros podamos estar en sus pueblos, en sus cantones, en sus caseríos, haciéndolo con todo gusto. ¿Y cuál es el proyecto más reciente, el que viene? Bueno, el proyecto más reciente que tengo es una presentación que queremos hacer, que le queremos nombrar el primer festival de mariachi en El Salvador. Quiero ser yo el padrino de ese evento que queremos realizar con la ayuda de todos los que nos escuchan en el extranjero.
y con la ayuda de todos los buenos salvadoreños que les gusta la música ranchera y que verdaderamente es ranchera, no de otra clase de música, ranchero. Y vamos a tenerlo, pues, a todos aquellos que quieran participar, lo vamos a hacer a través de La Poderosa Calle. Qué bonito ese proyecto. Cuéntenos cómo lo quieren guiar o dirigir. Bueno, estamos pensando traer un artista invitado internacional, pues, para que le dé mayor apertura, más cobertura al evento, pero sin dejar de lado para nuestros artistas nacionales para que presenten sus canciones y pueden presentar, pues, temas internacionales, pero más que todo es que puedan montar sus canciones originales. Vamos. Claro, que es lo importante, dar a conocer lo que nosotros tenemos. Me voy a echar otro pedazo de chenga porque se me están enfriando, permítame. No van a querer ustedes un pedazo. ¿Qué, primo, qué les traigo para que baje eso del buche? Va, está bien, por ahí póngamelo, señor. ¿Y es que tocamos? Por aquí vive, ¿verdad? Va, sí, sí, ahí en la quebrada. Qué cazador. Ya que tocamos ese tema de lo que nosotros importamos como música, pues, acá en el país, ¿qué piensa del artista nacional? ¿Siente usted que hay apoyo de la gente? Buena pregunta. El artista nacional tiene mucho apoyo y no tiene nada. Explíquenos más. Es una razón bien terrible de resolver, pero... Uy, esto que estoy comiendo, un arrocito. ¿Está? Pues mira, el artista nacional pasa por dificultades siempre, pero todo el tiempo cuando uno dice que aquí no hay apoyo para el artista nacional, todos dicen, aquí no le dan apoyo al artista nacional. No le damos, es la respuesta que tenemos que dar. No le damos, y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo en la radio, nos hacemos los gatos bravos y no, aquí nos ponemos música de fulano, de sultano, y no, yo les digo, es como quitemos, un egoísmo, quitemos esas barreras del egoísmo, abramos las oportunidades para nuestro artista, y nuestro artista también tiene que superarse, tiene que mandar algo bueno siempre, a una grabación decente, buena, que le guste a la gente, no solo por salir del paso. Claro. Así que ese es un consejo que les doy. ¿Y qué mensaje le daría a las personas que están en los medios de comunicación, que tal vez tienen la oportunidad de impulsar al artista, pero por A o B motivo están prefiriendo impulsar a otros tipos de artistas o música? ¿Hay más apoyo para, por ejemplo, en nuestro país es bien común que escuchemos más música mexicana que la nuestra, admiramos más a otros artistas y nosotros tenemos algo bueno, pues? No se puede negar que la música mexicana es buena, ¿verdad? Claro. Pero nosotros también tenemos que hacer buenas melodías, buenas canciones. Tenemos que competir con ellos de una forma, pues, humilde, como grandes, preocupados, no, sino que humildemente que nuestra música digan también los amigos de aquí de El Salvador, nuestros paisanos, que digan, bueno, yo creí que era mexicano porque a mí ya me han expresado eso en algunas ocasiones, no solo de mis canciones, sino que de otras canciones de artistas nacionales que tienen mucha calidad, que tienen mucha belleza en sus letras, sus canciones. Claro. Y yo me siento contento de oír esas expresiones, pero no es una cosa fácil, hay que trabajar duro y hay que seguir luchando para que se reconozca la artista nacional. ¿Cuál es su canción favorita o el video que a usted más le gustaría que la gente se identificara con él, lo viera, lo escuchara? Bueno, yo recientemente grabé un video que fuimos seleccionados por los españoles, por los señores de aquí de Funda Azúcar, para hacer una canción a los cañeros. Y pues, la canción que yo vi que les gustó bastante, le hemos hecho su video, lo pueden ver en YouTube. Ahí pueden ver ese video, dice el Raúl Peña canta, más bien dicho, el primo Chema canta Los Cañeros, Vamos Cañeros. Nos referimos nada más y nada menos al video que usted acaba de ver. Puede encontrarlo en YouTube, una buena canción. Un muy bonito show del primo Chema. Sigue con Delicias TV Morazán. No nos cambies, regresamos. Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas?
Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo. La Nueva Elegancia, localizada en la 572 de la 57 Street, en Queens, New York. Te ofrece su amplio salón para todo tipo de eventos. Además, con mesa de billar, con dos barras grandes disponibles y una variedad de comida cubana e italiana, abierto todos los días de 11 a 10 de la noche. Para cualquier información, contacte a los números en pantalla. La Nueva Elegancia. ¿Qué tal, amigos? Buscando tu implemento deportivo, tenemos la casa que los tiene todo. El Gavilán Sport en el 37 North Central Street en Orange, New Jersey. Y te lo recomienda Julio César Guzmán, el Guanaco Alegre. Uniforme de todos los equipos de fútbol del mundo. Y si no lo tenemos, lo mandamos a hacer. El Gavilán Sport, implementos deportivos. ¡Ah! Y como si fuera poco, tenemos toda clase de ropas traídas del Salvador y botas, zapatos y todo lo que tú andas buscando en el Gavilán Sport, 37 North Central Street en Orange, New Jersey. ¡Allá nos vemos! Gavilán Sport. Orgulloso de ser salvadoreño. Nos encontramos en la segunda parte de esta entrevista al Primo Chema y estamos aquí gracias al patrocinio de El Gavilán Sport, La Nueva Elegancia, El Garrote de las Cruces, Diana Oriental y Noé Clímaco. Estamos transmitiendo desde este bello y fresco lugar en el Merendero Sinaí, conocido como La Gallina India, situado en el kilómetro 24 carretera al Puerto de la Libertad. Imagino que han surgido muchas letras de muchas canciones en este lugar. Sí, he hecho algunas canciones aquí en este lugar. Estoy creando una nueva por ahí. Trabajando siempre para tener algo bueno para la gente. Y cuéntenos, ¿cómo surgió el corrido de Noé Rubio? Bueno, don Noé Rubio pues vino aquí a El Salvador y me contó la historia, vi en el periódico su historia. Y entonces ya le voy a hacer un corrido a este gran amigo. El hombre de la gorrita es conocido. Ay, su familia lo apoyó siempre, él jugó allá por Honduras, jugó en el Águila. Bueno, fue un gran jugador, un gran arquero, a quien le envío un saludo cordial. El hombre de la gorrita. Bueno, le mando el saludo a don Noé Rubio, gran amigo, pues, entre los corridos. He hecho más de 25 corridos a algunos personajes, pues. A don Ramón Larios, he hecho también pues, a don Luis Aragón, a don Luis Almerón, a varios de todos los trabajos que se han realizado, a artistas, a Tacho Benítez, a varios artistas, varios que diga amigos que les hemos hecho sus corridos, que ellos me han pedido que se los haga y se los hemos hecho. Cada canción supongo que tiene historia y sus admiradoras han de querer saber ¿de dónde surge esa inspiración a canciones románticas? ¿O a la naturaleza, a la mujer? Bueno, la principal musa de un artista pues es el amor, ¿verdad? Lógicamente. El amor lo hace a uno hablar disparates, ¿verdad? Tiene que cantar a veces y las deja plasmadas en un disco y quedan para siempre las canciones ahí. Hemos hecho muchas canciones románticas. Tanto he cantado canciones mías como de otros artistas, pero nacionales también, ¿no? Y cuando escribe Rayo de Luna, vivamos nuestro amor, un solo corazón, con un beso, ¿se ha inspirado en alguien en específico? Sí, me he inspirado en algunos sucesos que me han acontecido a mi persona y otros pues que no los he hecho por mí, sino que por otras personas que me han contado sus anécdotas y yo las he llevado a la música. Y a otras pues que se refieren pues a hechos reales que viven en nuestro pueblo, en Salvador. Claro, como de la canción La Quincena, que la creo quincena. Que todos nos sentimos muy identificados con ella. Una muy bonita canción y una forma divertida de ver nuestra situación. Es de cantar las situaciones que vivimos, pero en una forma chusca, pues, a pesar de que nos duele mucho lo que acontece, pero lo hacemos a través de la música cantada y, por supuesto, buscamos, como se dice, a la,
a la tristeza, al dolor, le buscamos una sonrisa. Y por eso surgió, pues, Coyol Quebrado, Coyol Comido, como es la quincena. Claro, y imagino que la gente se siente toda esa energía, pero quisiéramos saber qué siente usted cuando está en el escenario. Bueno, hay muchas cosas que se experimentan cuando uno llega al escenario. Yo todo el tiempo me pongo bastante helado cuando estoy en el escenario, al principio, y quizás me bajo del escenario y siempre voy helado. Cuando bajo, pues, y le doy la mano a la gente, me dice, ¡calado, viene, primo! Pero ese es, realmente es los mismos nervios que lo tienen a uno preocupado por querer hacer las cosas lo mejor que pueda. He visitado a Taco y le mando un saludo al pueblo de Taco también. He visitado ya a Delicias de Concepción también. A todos estos lugares que estamos aquí mencionando, he llegado muchas veces a cantar y nos sentimos contentos de visitarlos, de mandarles un saludo a la zona oriental, a la zona occidental, donde hemos sido recibidos con mucho cariño, con mucho aprecio. Allá por Chalatenango también, toda la zona central, oriental y occidental, donde hemos sido recibidos siempre por nuestros amigos y el pueblo salvadoreño que siempre nos tiende la mano. Ahí está el saludo para todas esas personas que lo ven, que siempre van a sus tocadas. ¿Qué consejo le daría usted a un nuevo artista después de que usted tiene tantos años de trayectoria y sabe que ha sido difícil? ¿Pero qué consejo le daría a alguien que está empezando? Bueno, mire, uno de los consejos que les puedo dar yo, el más eficaz, tal vez se puede decir, es el consejo de apartarse de los vicios. Si quieren llegar muy lejos, si quieren ser verdaderamente artistas de renombre y ser respetados en la farándula, no tienen que meterse a los vicios. Porque los artistas que se meten a los vicios, tal vez un par de años pegan golpe y luego lo bota el mismo vicio. Es que mucho cuidado con el valor. ¿Cree usted que este medio es como propicio para caer a veces? Acuérdese, ¿cierto?, que la trova siempre nos conduce a un buen talagüestazo, a un buen chichazo, y ya vamos agarrando paja y al rato estamos bien bolos, ya tirados en la calle, de que no es que acabe de cantar ahí, uy, está bolos en la mujer. Ya uno ya causa lástima, ya no causa sensación, no que lástima, de que hay que tener cuidado con esas cosas. Correcto, ahí está el consejo. Estamos muy agradecidos de que haya aceptado que nos sentáramos en su mesa mientras estaba recibiendo su almuerzo. Pues ya se me mosqueó la comida por ustedes, así que vamos a ver cómo hacemos. Bueno, pero vale la pena por la charada y usted también, muchas gracias. Muchas gracias, esperamos que siga llevando alegría en su show, en su música. Sabemos que hay mucha gente que lo va a seguir siempre, son bastantes años de trayectoria. Hemos disfrutado mucho, creo que hemos satisfecho muchas preguntas que la gente tenía del primo, y si surgen más, esperamos que en una próxima ocasión podamos tenerlo nuevamente. Soy soltero y dejo la puerta abierta, no hay problema. Vaya, hoy Bueno, igual, porque la gente que nos está viendo, la gente que se pregunte, quiere ver al primo Cheme en vivo, ¿cómo lo podemos contactar? Bueno, mire, hemos tenido un tiempo que nos contrataron por muchos lados, pero hoy la situación del país está un poco mala, pero cuando se quiere se puede. Lo pueden contactar, pues, al 7236-2918, al 2224-0888 o al 7217-8657, que es también de nuestro amigo, pues, que está la representación de Mauricio López. Es que, como les digo yo, nosotros nos sentimos contentos de poder participar en las fiestas de los pueblos, cantones, caserillos, y llevarles, pues, música, llevarles un show, pues, para toda la familia, sin andar con mucha cuestión, pues nosotros nos metemos a la música y es lo que nos lleva a hacer música y más música y una interrelación con él. Bueno, en nombre de Delicias TV Morazán, queremos agradecerle por toda esa alegría que sigue llevando, en nombre igual de los pueblos, de la gente que a veces está como aturdida o estresada, pero cuando lo ven se desestresan. Es un show bastante bonito, se lo agradecemos y esperamos que siga. Le deseamos muchos éxitos y muchos años más de trayectoria. Muchas gracias. A usted muchas gracias por haberme dado la oportunidad de dirigirme a toda mi gente. Gracias.
Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo. La nueva elegancia, localizada en la 572 de la 57 Street en Queens, New York. Te ofrece su amplio salón para todo tipo de eventos. Además, con mesa de billar, con dos barras grandes disponibles y una variedad de comida cubana e italiana, abierto todos los días de 11 a 10 de la noche. Para cualquier información, contacte a los números en pantalla. La nueva elegancia. ¿Qué tal, amigos? Buscando tu implemento deportivo, tenemos la casa que los tiene todo. El Gavilán Sport en el 37 North Central Street en Orange, New Jersey. Y te lo recomienda Julio César Guzmán, el Guanaco Alegre. Uniforme de todos los equipos de fútbol del mundo. Y si no lo tenemos, lo mandamos a hacer. El Gavilán Sport, implementos deportivos. ¡Ah! Y como si fuera poco, tenemos toda clase de ropas traídas del Salvador y botas. Zapatos y todo lo que tú andas buscando en el Gavilán Sport, 37 North Central Street en Orange, New Jersey. ¡Allá nos vemos! Gavilán Sport. Orgulloso de ser salvadoreño. Amigos de TV Morazán, vamos a cantarles ahí La Quincena, una canción pues que ha dado ya mucho que hablar y que la están poniendo ya en las emisoras que se la llevan de música, de esa música moderna, pero ahí en medio de la programación están colocando ya a la música de La Quincena. Termina la quincena y tengo que cobrar, pero tengo un dilema si voy o no a pagar. La de la tienda espera que le vaya a cancelar, pero yo aunque quisiera no le podré ir a pagar. Me cobran la María que pague las tortillas, me cobra Doña Chole que pague los frijoles, también me cobran Des que le pague el francés, y me cobra la nena que le pague la crema, me cobra Niña Carmen 4 libras de carne, y me cobra Don Goyo que le pague los pollos. ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a pagar? No alcanza lo que gano, no les podré pagar. ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a pagar? No alcanza lo que gano, no les podré pagar. No, pero primo, que ya está grande. Los tamales no tienen carne, no los pagamos. Me cobra la Teresa que pague la cerveza, me cobra Nicanor la letra del televisor, me cobra Niña Amparo 3 botellas de guaro, me cobra Misael que le pague la miel, me cobra Carolina, ¿quién es la Carolina? Que pague la medicina, me pague y me cobra Narciso un préstamo que me dio. Ve, hay que pagar la letra de un Narciso, me pude. ¿Cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a pagar? No alcanza lo que gano, no les podré pagar. ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a pagar? No alcanza lo que gano, no les podré pagar. Me cobra la Elisa que pague la camisa, me cobra don Simón que pague el pantalón, me cobra Doña Ticha 2 botellas de chicha, esa se la fiamos la última vez, papá. Y me cobra Don Chon la letra del mesón, y me cobra la Juana, la letra de la cama tengo que pagar. ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a pagar? No alcanza lo que gano, no les podré pagar. ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a pagar? Vengan la otra quincena, tal vez puedo abonar. Los tamalitos que no llevaba. El arroz que tiene ahí, las tortillas. Ah, bueno, está bien, ya lo voy a pagar. Muchas gracias, amigos. Estás viendo Delicias TV Morazán. No te lo pierdas, eso es lo bonito. Delicias TV Morazán envía un fuerte abrazo y un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Y un saludo especial a Johnny Wilson García, María Hernández, María Angelina Rivera, Merlin Ventura y Tony Castillo. Saludos pues allá a don Erly Ramos, ya no lo hemos saludado a don Erly. Saludos don Erly, ahí estamos siempre mandándole un beso, saludo a don Erly Ramos.
Y recuerda, amigo, si quieres disfrutar más de Delicias TV Morazán, puedes disfrutarlo a través del canal 50 de Apopa, canal 14 de Osicala y a través de todo el mundo por la aplicación de Tribuna TV.